Good evening, kids. How are you today? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hello, how are you? Hi, thank you, teacher. Let me see our deductive people. Just a friendly reminder for you. You have to get completed the section 4 on your knowledge check, okay? That is a must for tonight to complete the number 4 lesson, okay? Let's see what else. We were yesterday, we were reviewing. Let me see, what was the topic yesterday? Present perfect. Let me share the screen right now. Okay. Let me see, I don't remember if we were, yeah, we were reviewing Visit Mr. New Orleans. Okay, we'll go into 5.2, lesson objective. In this session, we will study the present perfect with already and yet. Ask and answer questions using the present perfect with regular and irregular past participles. En esta clase estudiaremos sobre el presente perfecto. Aprenderemos a preguntar y responder usando el presente perfecto con el pasado participio de verbos regulares e irregulares. Okay. Here we have the explanation. Present perfect already in yet. Let's put attention. I've equals I have. You've equals you have. He's equals he has. She's equals she has. It's equals it has. We've equals we have. They've equals they have. Haven't equals have not. Hasn't equals has not. For present perfect, we will use have or has plus past participle verb plus complement. The verb have or has will depend on the person we will talk about. We use present perfect when we want to express actions which began in the past and continue in the present. Example, she has worked in the bank for 5 years. We have had the same car for 10 years. When we want to make reference to an unfinished temporary period of time, I have worked hard this week. It has rained a lot this year. We haven't seen her today. Repeated actions in a specific period of time between the present and the past. They have seen that film 6 times. We have eaten all that restaurant many times. When timing is not relevant or it is unknown, someone has eaten my soup. Now let's talk about already and yet. Already usually goes after have or has and before the main verb. Examples, we have already had our breakfast. When are you going to do your homework? But I've already done it. Yet means that something that we expected has happened or hasn't happened. We usually put it at the end of a sentence. Examples, has the post arrived yet? Have you done your homework? Not yet.
Haven't you got ready yet? Look at the time. Okay, let's play it again. Hi, in this lesson, we will study present perfect with already and yet. Ask and answer questions in present perfect with irregular and regular past participles. I want you to concentrate on this new tense. Notice how it is formed. Pay close attention to the words already and yet. Present perfect, already, yet. The present perfect is formed with the verb have plus the past participle. Have you been to a jazz club? Yes, I've been to several. No, I haven't been to one. Has she ridden in a streetcar? Yes, she's ridden in one. No, she hasn't ridden in one. Has he called home lately? Yes, he's called twice this week. No, he hasn't called in months. Have they eaten dinner yet? Yes, they've already eaten. No, they haven't eaten yet. Contractions. I've equals I have. You've equals you have. He's equals he has. She's equals she has. It's equals it has. We've equals we have. They've equals they have. Haven't equals have not. Hasn't equals has not. For present perfect, we will use have or has plus past participle verb plus complement. The verb have or has will depend on the person we will talk about. We use present perfect when we want to express actions which began in the past and continue in the present. Example, she has worked in the bank for 5 years. We have had the same car for 10 years. When we want to make reference to an unfinished temporary period of time, I have worked hard this week. It has rained a lot this year. We haven't seen her today. Repeated actions in a specific period of time between the present and the past. They have seen that film 6 times. We have eaten all that restaurant many times. When timing is not relevant or it is unknown, someone has eaten my soup. Now let's talk about already and yet. Already usually goes after have or has and before the main verb. Examples, we have already had our breakfast. When are you going to do your homework? But I've already done it. Yet means that something that we expected has happened or hasn't happened. We usually put it at the end of a sentence. Examples, has the post arrived yet? Have you done your homework? Not yet. Haven't you got ready yet? Look at the time. Okay. So, did you understand when are you using the participle with perfect and already and yet? Or do you have problems using them? Kids. For me, clear, teacher. Clear.
Clear as in horchata? Clear. Clear. clear as water. As water. Okay. Clear as water. Okay. Quiero ver algo, si es verdad. Streetcar? Yep. Bye. I need a volunteer to tell me what is the translation of these sentences. A ver si es cierto. Okay, Lorena. Have you been to the jazz club? He estado en un club de jazz. Ella ha conducido una streetcar, I believe, tranvía. No, ahí está mal. ¿Cuál es lo primero? Dígame, primero dice ella ha conducido, me lo está diciendo como una oración. Entonces es pregunta. ¿Cómo pregunta? ¿Ha conducido ella en una tranvía? Y la otra, pero léala con la respuesta, ¿sabe? Con afirmativa y negativa de la primera. Have you been to a jazz club? ¿Has estado tú en un club de jazz? Sí, yo he estado varias veces. ¿Several? ¿Mucho? No. No, several es... ¿Several es varios, teacher? Ajá. ¿Pero qué le está diciendo? Sí, le dice. Yo he estado... Yo he estado... Yo he estado... ¿De qué están hablando? Del club. Del club. Ajá, entonces ha estado en... Yo he estado en... Ajá. Yo he estado en el club jazz. No. No, yo he estado en... ¿Qué es several? Yo he estado en varios. Eso, ajá. Yo he estado en varios, ajá. ¿Y en negativo? Ella conducido en una tranvía. No, sí, no, I haven't been to one. Siga leyendo como que sigue hasta el último, la primera línea. Ah, ok. No, yo no he estado en uno, le dice. Ajá, ok. And la frase. Continúo, teacher, o ya. Or if anyone else wants to participate. Ah, ok. ¿Alguien más? A ver. Los alboroten. Quiero ver quién más. Uy, hay un montón de gente. Y nadie. Qué barbaridad. Nadie. Bueno, vamos a ir dedocráticamente. Un número del 1 al 20, Lorena. Por ejemplo, 15. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Claudia López. ¿Is she here or not? Claudia. Yes, I'm here. Okay, can you please translate number 2? Number 2. Has she reading? Has she reading in a streetcar? Ha estado ella reading. Fíjense cómo traducen. Lo mismo me hizo Lorena. Has she reading? A ella ha estado. Lo están traduciendo como que estuvieran hablando en español, como que no importara el inglés.
Y cuando se traduce es word by word. A ella ha estado. Y siempre me dicen ha estado ella. Ahí no dice ha estado ella, es a ella estado. Uh-huh. ¿A ella ha estado? ¿En qué? Ah, ella ha estado viajando en. Pero ahí no dice estado tampoco. Has she ridden? What is ridden? Como viajar. Cuando yo digo que estoy riding a car, ¿qué estoy haciendo? Riding a car. ¿Conduciendo un carro? No, riding es driving, es conducir. Y riding, cuando yo les explico, cuando montar. Es que en español dice cómo es. Cuando, como ir en un carro, pero no sé. Pero eso es pasear. Pasear, no. Ajá, no monta un tranvía usted. Usted pasea en un tranvía. Ah. Entonces, es has she ridden in a streetcar? What is the translation? A ella montado un. No es montado, es paseado. Ah, paseado, es que escuché montado. Ajá. Ella, ah, no. Ella es paseado en una tranvía. Ajá. ¿Qué contesto yo en forma positiva? Sí, ella ha paseado en uno. Uh-huh. ¿Y en forma negativa? No, ella no ha paseado en uno. Ajá, bien. Vale, le agarró al final. Qué bien. Vale, el número del 1 al 20. Number 2. Number 2. Eduardo. Eduardo Najarro. Are you there? No. Tengo problemas de internet. Ah, vaya. Entonces, otro número, Claudia. Number 11. 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Victoria. Yeah. Okay. I am here. Number 3. Okay. Mm-hmm. Has he called home lately? Lately. Mm-hmm. What is lately? Oh, sorry, I don't. Últimamente. Eso. Oh, okay. Recuerda la canción de la Janet Jackson. Mm-hmm. What have you done for me lately? ¿Qué has hecho por mí últimamente? Le reclama, ¿verdad? Entonces, ok, entonces, ¿él ha llamado a casa últimamente? No. ¿O ha llamado? Word by word. ¿Qué es la palabra primera que usted mira? Has. Has. Ajá. Yes. ¿Qué es eso? De a. Ah. ¿Y de ahí he? ¿Ha llamado él a casa últimamente? No. ¿Qué sigue después de has? He, que es él. Ajá. Entonces usted me está diciendo ha llamado él. Y ahí dice hay el llamado. Ok. Ajá. ¿A él llamado a casa últimamente? Eso, ajá. ¿Y qué le respondió en afirmativo? ¿A él llamado a casa últimamente? Sí, ajá. Él ha llamado un par de veces a la semana o dos veces. ¿Dos veces? Ajá. ¿Dos veces a la semana? No. Ahí no. Hay pronombre demostrativo. ¿Dos veces? Esta. Esta semana. Esta semana, ok. Ah, estamos asumiendo que dice las cosas que nosotros queremos que diga y no estamos viendo exactamente word by word qué realmente dice. Sorry. Yeah, no problem. But it's the group problem. Okay. Okay, now, number between 1 and 20. Ah, no, le falta la negativa. Negativo, no, él no ha llamado en meses. Eso. Ajá. Okay. Right. Hoy número del 1 al 20. El 1 al 15 mejor, porque creo que no son 20. Ajá. 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9. No, el 10 es usted. Falta otro, dígame. Ok, number 9. A la puchica. Number 9. Raquel, Rachel. Yeah, good evening. Good evening. Ok, number 4. Number 4. ¿Han ellos comido cena aún? Exacto. What is yet? Yet, aún. No sé. Todavía. Exactly, todavía. Todavía, ok. ¿Respuesta? Sí, ellos han ya comido. Eso. ¿Y el negativo? Y no. Ellos no han comido todavía. Eso, para el fin. 4. En la cuarta, sí. El ir and dinner podía ser cenado, ¿verdad? Pero traducido word by word, sí dice eso. Han comido cena. Comer cena es cenado, ¿verdad? Pero eso ya es dining. Entonces aquí debería de ser, no se puede decir dined, es dined, eat and dinner. Esa es una forma que se ocupa de cenado. Así que bueno, ¿verdad que no estamos tan, verdad? Clear teacher. Ajá. Clear, menos mal, yo dije, quiero ver, porque el participle no es tan fácil. Yes. Yes, ese ha oído desde lo que más les cuesta, lo que más cuesta, vean. Yes. Bueno, y pronunciation, estamos bien con el I, con la B pequeña y con el his. ¿Estamos bien? O no, se nos queda ahí de que I, no, I've. Oyeron al señor ahí, ¿verdad? De que pronuncia bien chivo. I have, I've. You have, you've. He has, his. She has, she's. It has, it's. We have, we've. They have, they've. Have not, haven't. Has not, hasn't. Así bien como mandatory. Hasn't. Con fuerza. Como que hemos comido. Hey, let's move to the other. Ah, knowledge check. I still. In this session, a conversation will be listened in order to practice. Listen to, in order to practice the present perfect and simple past. En esta clase se escuchará una conversación donde se practicará el presente perfecto y el pasado simple. Se lo está complicando el asunto. Okay, what time is it? 9:30. Oh, what is this? Se salió eso. Okay. Conversation. Vamos a aprender actually. I have. Acuérdense que actually, ¿qué es? No me van a salir con actualmente porque les salgo con el chile. De hecho, eso. De hecho. Actually, I have. Peter, I'm sorry, I'm late. Have you been here long? Mandy, no, only for a few minutes. Peter, have you chosen a restaurant yet? Mandy, I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? Peter, no, I haven't. Is it good? Mandy, it's delicious. I've had it several times. Peter, or how about Thai food? Have you ever had green curry? Mandy, actually I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate it a lot there. I didn't know that. How long did you live there? Mandy,
I lived there for 2 years. Again, hay palabritas ahí raras. I'm sorry. Se supone que son pareja, ¿verdad? Y están saliendo a cenar y ella lo ha estado esperando y él llega tarde. Peter, I'm sorry, I'm late. Have you been here long? Mandy, no, only for a few minutes. Peter, have you chosen a restaurant yet? Vaya, no quiero ir al jet, ¿verdad? El jet del you, sino yet. Yet, como hielo, yet. Mandy, I can't decide. Have you ever eaten? La T suena como ere. Eaten. Pueden decir eaten, pero eso es más British. Have you ever eaten Moroccan food? Moroccan. Moroccan food. Moroccan food. Yes, I have. Eater? No, I haven't. Eaten. Is it good? Mandy, it's delicious. I've had it several times. Peter, or how about Thai food? Have you ever had green curry? No, I haven't. It's delicious. I've had it several times. Okay, mute. And then, green curry. Mandy, actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate it a lot. Ate it. Sí, solito, ate, conté. Pero si ya lo vamos a poner con el it, se unen, porque termina, ¿verdad? Ate it. Como que dijeran yo lo odio. I hate it. Lo mismo. I ate it a lot there. Peter, I didn't know that. How long did you live there? Mandy, I lived there for 2 years. Okay, vamos a darle vuelta a esto. Vamos a ver. Where is the present perfect? Can you please mention them? Where can you find the present perfect sentences? ¿Dónde está el present perfect? Have you been? Exacto, la primera. Have you been here long? Segundo. Have you chosen? Have you chosen? Chosen. Tercero. Have you ever eaten? So, cuarto. I've had it several times. No, hay una antes. I have had it several. No, hay una antes de eso. I haven't. Eso. They haven't. Eso. Ajá. De ahí se sigue la otra. ¿Cuál es? I have had. ¿Dónde está el I have had? Es I've had. Contraction. I've had it several times. Esa es la otra. La otra. Solo que ahí no se ve por el curso de YouTube. La vamos a adelantar un poquitito. Vamos a ver si va a salir aquí. Hi everyone. A conversation will be listened to in order to practice present perfect. Listen. Practice. Ajá. Y vamos en ahí. Ajá. Ahí la otra. Ahí está más.
Have you ever had dream curry? Eso. La otra. Una respuesta. Maybe I have. No. No. La que contesta. Yo soy living, telling her. Le dice Mandy. Ayer. Le dice Mandy después de la otra frase que me dijeron. I live in Thailand. No, it's a simple past. ¿Qué? Antes de eso, ¿qué dice Mandy? I have. Actually, I have. Eso. No, eso es precontestación de present. Perfect. Uh-huh. Ahora vamos a ver qué otra falta. No, de ella no. Ahora, la de simple past. ¿Cuál es la primera? Solo hay dos. Have you chosen a restaurant yet? ¿Cuál? Have you chosen a restaurant yet? No. It's present perfect. It's a simple past. I didn't know that. Antes de eso. I live in Thailand. Eso. I live in Thailand. No, in Thailand. I ate it a lot. Uh-huh, there. Y de ahí, I didn't know that. Y de ahí. I lived there for 2 years. Uh-huh, ese es affirmative. Y falta una. And the question, how long did you live there? Eso. Bye. Perfecto. Bien. Ahora vamos a traducción. Vamos a ir de atrás para adelante. Víctimas. Número del 1 al 10. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Morena. Ok, trataré. Ok. Hay una canción con ese nombre de Miguel Bosé que me gusta. Ajá. Este. Ok. Traslación, ¿verdad? Traducción. Bueno. Espéreme, le vamos a ayudar ahí. Okay. Le vamos a ayudar ahí. Usted va a traducir Mandy. Vamos a buscar a un Peter. Ok. Buscar un Peter. Mario, can you please help? Mario, are you there? No. Okay. Mauricio, are you there? Yes, teacher. Okay. Can you please help Morena to translate Peter's sentences? Okay. Okay. Bye. Empecemos. Peter. I'm sorry, I'm late. Have you been here long? Sería, lo siento. Uh-huh. Estoy tarde. Uh-huh. ¿Has estado aquí por mucho tiempo? Uh-huh. No, solamente por unos pocos minutos. Eso, ajá, Peter. ¿Has escogido? ¿Has qué? Hay una palabrita que se me olvidó. ¿Has qué? ¿Has tú? Eso, ajá. ¿Has tú escogido un restaurante aún? Yo no puedo decidir. Ajá. ¿Tienes tú? No sé bien, teacher. Vaya. Yo no puedo decidir. ¿Tienes tú? Eso no es tienes. Yo no puedo decidir. ¿Has comido?
A eso, ajá, ya le está soplando, Mauricio. Más fuerte, Mauricio. Has tú comido. Ah, pero ahí hay una palabrita, ever. Alguna vez, I believe. Ajá. ¿Has tú alguna vez comido en Morocco alimentos? ¿Food qué es? Sí. Comida, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y el Moroccan qué es? ¿Comida qué? Marrueca, de Marruecos. Marrueca no existe. Marroquí. Marroquí. Ok. ¿Has tú alguna vez comido comida marroquí? Marroquí. Ok, Peter. No, ninguna vez. Ajá. Es, No he comido, perdón. Con past participle. Le han preguntado, no. ajá. Dele. ¿Es buena? Ajá, es buena. Ajá. Mandy. Es deliciosa. Eso, ajá. Es deliciosa. Several various time tiempos. No. Several various times. ¿Varias qué? Veces. Eso. Ajá, entonces. Deliciosa. Yo he comido varias veces. Estamos hablando de comer. Venimos desde la palabra de Mandy, que le dijo, has comido. O sea, esto se llama en español es sustitución, no va a decir comido todas las veces. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? No, porque si lo dijeran completo, no, I haven't eaten Moroccan food. Is Moroccan food good? Is delicious. O sea, Moroccan food, no. Se están refiriendo a eso. El I've had it, el eat, se refiere a Moroccan food. Entonces, yo he comido varias veces. Ella, ¿verdad? Ajá, pero es que, ¿por qué no está el verbo el ir? El verbo ir. Ajá. Bueno, si lo quiere traducir word by word, es yo he tenido. Yo la he tenido muchas veces. O varias veces. Yo la he tenido varias veces. Pero como no la ha tenido, ¿verdad? Sino que la ha comido. Uh-huh. Si no tiene sentido. Sí, es que no le encontraba yo sentido. Entonces sería, teacher, es delicioso. Yo he comido varias veces. La he comido varias veces. Ajá. Ah, es delicioso. Yo la he comido varias veces. Uh-huh. Así es. Ok. Peter, otra vez. ¿O cómo sería la comida tailandesa? No sé, no. I don't know if it's correct. Él está ofreciendo una opción. Mire la fotito. Están como en un pasillo, como que están ahí, como que están en el Paseo del Carmen con los 40,000 opciones. ¿Ve? Entonces, me pregunta, ¿qué tal comida Thai? ¿Qué piensa, verdad? How about Thai food? La Thai puede ser Thai food, comida Thai o tailandesa, ¿verdad? Pero sí se abrevia. Así le ponen. O sea que how about sería la traducción. ¿Qué tal? Sí, porque por ejemplo yo puedo, me pueden estar diciendo, alguien puede decir, a mí me gusta tal, yo quiero italiana, mexicana, salvadoreña, no sé, lo que sea, peruana, brasileña, y de repente yo no contesto nada, y viene alguien y le pregunta a usted, o usted no contesta nada, how about you? ¿Qué tal tú? O sea, ¿qué me decís tú? ¿O qué pensás? ¿Qué pensás tú? Ese es el how about you. Ah. Uh-huh. Entonces le dice, or how about Thai food? ¿O qué tal comida Thai? Él está ofreciendo una opción.
Ah, ok. Gracias, teacher. Ok. ¿Qué más le dice? ¿Has comido alguna vez? ¿Has qué? ¿Has tú comido eso? Alguna vez? Ajá. What is the meaning of green curry? El curry es curry, o sea, en inglés o en español, pero si sí, le quiere decir curry verde. El curry verde, bueno, traducido es cúrcuma, paprika, ¿verdad? Un condimento, pero el curry es curry aquí en China. Ah, ok. Uh-huh. Green curry. Entonces, ajá, entonces sería, ¿has tú alguna vez comido curry verde? De hecho, yo he vivido en Tailandia cuando era adolescente y yo comí mucho allí. Actually, I have, punto. Actually, I have this. Sería, de hecho, yo, I have, yo he. ¿Yo he qué? Él está preguntando si ha probado el green curry. Entonces, ella le está diciendo, de hecho. Yo he comido. De hecho, lo ha probado, ¿verdad? Lo he comido. Ajá, pero vuelvo a otra vez. Es que me cuesta eso de que no veo el verbo ahí. Sino que para mí es yo. I have es yo he. Vaya, le voy a explicar, por ejemplo, me preguntan a mí. Mira, y vos ya fuiste a, qué sé yo. Por ejemplo, le dicen, me preguntan a mí, mira, y vos ya te vacunaste. No, fíjate, no me he vacunado. Y me contesta, yo sí. Esa es una short answer. Estas son short answers. Si no, me diría, no, mira, yo sí me he vacunado. Esa es la long answer. Entonces, aquí es lo mismo. Entonces, como decir. Si le quiere decir, de hecho, yo sí. También le puede contestar, de hecho yo he probado, de hecho yo sí, de hecho ya lo he comido, pero la cosa es que le está agregando el complemento de la en short version de lo que él le ha preguntado en el past perfect, en el present perfect. Actually, es que está implícito. Correcto, está implícito. Ajá. Entonces, actually. De hecho, yo sí. Ajá. Yo viví en Tailandia cuando era adolescente. Eso, ajá. Y yo comí mucho ahí. No, ¿verdad? Mucho. No, pero ate no sé cómo se traduce. I ate. Yo comí. Yo lo comí. Porque es I que ate. Está al revés, no tendría que ser eat. I-A-T. No. No. Así es, correcto. Y este paz, Morena. Es que el it es como sujeto, verbo, artículo. Ok, sí. Entonces sería, de hecho yo sí, yo viví en Tailandia cuando era adolescente. Ajá. Yo comí mucho aquí. Allí. No. Aquí. No, allí. What is there? Here es aquí. ¿Y there qué es? Allí. No, que es there. Allá. Es allá. Ellos están ahorita supuestamente en Estados Unidos. Están lejos de Tailandia. Entonces ella le dice, yo comí mucho allá. Bye. De Peter, otra vez. Yo no sé eso. No. Bueno, podría ser yo no sabía eso. Ah, yo no sabía eso. Ajá, sí. Sorry. ¿Cuánto estuviste tú viviendo allí? No. Pasado. ¿O qué tanto tiempo? Espérame. ¿Cuánto es pasado? No es pasado progresivo. ¿Cuánto viviste tú ahí? Eso, el pasado simple. Usted me lo tradujo como que fuera how long were you living? Ajá, sí, y sorry. Ahí dice, how long did you live there? Ajá, ¿cuánto viviste allá? Yo viví allá por 2 años. Eso, ajá.
Hoy ven como el sentido de cómo ir con los tiempos bien para que agarre sentido. Sí. Y contestar con lo que están preguntando. Sí, claro. Ok, now pronunciation. Oh my God. Vamos a ver. Víctimas. Necesito un Peter. Pero ver, ya pasó Mauricio. Eduardo no contesta. No, Eduardo no puede. Mario no contesta. Cristian. May I? Are you there, Mario? Right now. Yeah. Sí. No. Yeah. Okay, Mario, can you be Peter? Me, teacher. Okay. Who's me? Who said that? Raquel. Vaya. Raquel va a ser Mandy y Mario va a ser Peter. A ver. One, two, three. In English. I'm sorry, I'm late. How you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I've had it several times. Or heard about Thai food? Mm-hmm. Have you ever had green curry? Actually, I have. Sorry, I'm late. Have you been here? Mm-hmm. Actually, I have. I live in Thailand as a teenager. I ate it. Mm-hmm. I ate it a lot of there. A lot there. No, a lot of there. A lot there. And actually is actually, no actually, is actually. Actually. Eso. Mm-hmm. Peter? I didn't know. How long did you live there? Mm-hmm. I lived there for 2 years. Okay. Okay, Eduardo, you said you were ready for reading or it was a past message that you sent to me? In the chat, no? Yes, teacher. You ready? Yo digo que sí. Ah, bye. Bye, Eduardo va a ser Peter. Vamos a ver alguien que casi no le oigo. A las Cecilias no las oigo mucho. Cecilia Romero. Good evening, teacher. Good evening. I do not put emotion, teacher. Pero puede. A ver. Vaya, dele. Usted va a ser Mandy. Eduardo va a ser Peter y usted va a ser Mandy. Démosle. Okay. Good evening, Ceci. I am sorry. I am late. No. Ahí no dice I am. Ahí dice I am. I am. Mm-hmm. Okay. I am sorry. I'm late. Mm-hmm. Have you been here long? No, only for a few minutes. A few minutes. A few minutes. Mm-hmm. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. I can't decide. How you ever eaten? Eaten. Ever eaten. Moroccan. ¿Cómo se menciona esto? Moroccan. Moroccan food. Mm-hmm. No, I haven't. It is good. Mm-hmm. It is delicious. Mm-hmm. I had it several times. 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 Uh-huh.
Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Mm-hmm. Actually, así es. Mm-hmm. I lived in Thailand. Mm-hmm. As a no sé cómo se menciona esta. Teenager. Mm-hmm. I ate a lot here. There. Mm-hmm. I didn't know that. Mm-hmm. How long did you live there? I lived there for 2 years. Okay. Vamos ahí, Cecilia. Vamos. Thank you. Un poquito de velocidad, pero ahí vamos. Yes. Vamos a ver. A ver, el último. Who's the last man that is available? Who's the last man that is available? Ya pasó Eduardo, Mario, Mauricio. Ya pasó. De ahí solo Chip. El otro, quiero ver cuál. Son dos Mauricios. No, solo es uno. I know you there, Rogelio. Voy. Vaya. De ahí quiero ver de las niñas. Vamos a ver quién. Sandra. Hello, good evening, teacher. Hello, good evening. So you were Mandy. Okay, Peter, begin. Okay. I'm sorry I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Mm-hmm. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. It's delicious. Mm-hmm. I've had it several times. Mm-hmm. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Mm-hmm. Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. Teenager. I eat a lot there. I ate it a lot there. Mm-hmm. I didn't know that. Mm-hmm. How long did you live there? Live. How long did you live there? Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. I didn't know that. How long did you live there? Did you live? Mm-hmm. Okay. I lived there for 2 years. Okay. Vamos a ver. Vamos a ver cómo pronuncian estos chiquillos. Creo que por aquí. Ah, no, todavía está esta señora. Go fast at the same time. Notice how they use both tenses during this conversation. Listen and repeat. Listen and practice. I'm sorry I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I've had it several times. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, espérame que se trabó esta cosa. Le agarró feo.
Se supone que deben ir leyendo al momento que lo oyen. Sí, no por gusto. Oh, let's check. Está. Qué raro. A ver otra vez. Bueno, ni modo de decir. Hi everyone, a conversation will be listened to in order to practice present perfect and simple past at the same time. Notice how they use both tenses during this conversation. Listen and repeat. Listen and practice. I'm sorry I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I've had it several times. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate it a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for 2 years. Did you see the pronunciation? Did you listen to the pronunciation? And the intonation? Listen and practice. Otra vez. The intonation is with, it's not exactly emotional, but it is a kind of giving meaning to the situation that is happening. Se ve como que son una pareja, ¿verdad? Se ve como que son una pareja. Entonces él le dice, yo no sabía que había vivido en Tailandia. O sea, ¿por qué se extraña? Porque se supone que él la conoce, ¿verdad? Entonces, me llamó la atención que una palabra que es bien común, o por lo menos, ¿verdad? El teenager. Teenager es el adolescente. Es bien común. Y varios no la pudieron pronunciar bien. Varios. Ahí la complicación estaba en la Moroccan food. Que eso no es normal, ¿verdad? No es común. Moroccan food. También la otra estaba en I ate it. I ate it. Verbo, ¿verdad? Verbos, pronunciación en pasado. El comer es un verbo irregular. Eat, ate, eaten. Eating. Esa es la pronunciación. Les pasé las listas de los verbos para que las repitieran. Acuérdense, como niños, ¿verdad? Que estamos repitiendo como que somos grabadoras, ¿verdad? Pero así se aprende. Para que ustedes ejerciten la lengua y la forma de pronunciar las palabras. Para que cuando ya las pronuncien combinadas con otras, ¿verdad? Ya las tengan en la memoria de su boca. Para ver cómo van a ponerla cuando tienen que pronunciar. Entonces, ¿verdad? Ahí pueden agarrar velocidad para, para poder leer más rápido. Ellos no leen, o sea, es un diálogo bastante tranquilo, es chiquito, pero es como, tienen que, actually I have, es como para usar el presente continuo y también para usar el simple past, pero aquí realmente también están usando el actually I have, de hecho, ya lo hice o algo así. El have se traduce como algo que ya hemos hecho. Yo he hecho. Algo así. Okay, kids, do you have any question? Doubts? Comments? No? Preguntas del diálogo? De cómo pronunciar, de qué, por qué se dice así?
las o las presente perfecto o la el pasado simple. Recuérdense, pasado perfecto es pronombre más el auxiliar have, has, dependiendo del pronombre que usemos, primera, tercera persona. Este, y el verbo en pasado participio. En participio, perdón, no solo pasado, sino se va a confundir. Y de ahí el pasado, yes. Solo una pregunta. Uh-huh. Si usted conoce, ¿hay en YouTube o en algún lugar donde uno pueda practicar también? Esa, es que yo creo que nos hace falta comprender esas, ay, por ejemplo, como cuando nos, ajá, ¿cómo se escucha? I ate it. O sea, esas palabras que hacen, que dicen los nativos que uno no sabe. Entonces es como, eso es lo difícil, pienso yo, y que nos cuesta, porque escucho también a los compañeros. Entonces, si pasan lo mismo que yo, es de verdad aprender a pronunciar, quizá empezar como un niño, aprender a pronunciar esas palabras que se pronuncian diferentes, esas vocales y esas consonantes. Vaya, ahí mire, le voy a poner súper fácil. Vea videos de niños que narren cuentos, sobre todo en YouTube, cuentos cortos podrían ser, ¿verdad? Y que traigan abajo el título, cómo se, o sea, las palabras, y que las vayan repitiendo para que usted vea cómo se escribe y cómo se pronuncia. También se pronuncia. Pueden copiar, pegar en Google Translate, translate.google.com, esa es la dirección. Entonces vean y peguen un párrafo así violento en grande, ¿verdad? En español. Y póngala que se la traduzca en inglés. Y ahí hay un, bueno, no lo puedo hacer porque no puedo hacerlo por YouTube porque sería prohibido. Pero si lo ponen, ahí hay un como una bocinita que les va a pronunciar cómo se oye la palabra. Todo el párrafo lo va a agarrar como que es Lora, la voz. Y va a empezar a traducirles lo que ustedes le han pegado. Para ver cómo se oye. Pueden pegar oraciones, palabritas, oraciones o párrafos así grandes. Grandes, más grandes que este diálogo, quizás tres veces más. Y va a empezar a pronunciarles. Y la pronunciación que tienen ellos es nativa. Es nativa. La otra es ya para los más avanzaditos, que aquí hay, acuérdense que este es intermedio, ¿verdad? Aquí hay algunos ya bastante avanzaditos. Casi no hablan, pero cuando yo los oigo sí pueden, ¿verdad? ¿Verdad, Mario Saldívar? Entonces. No, yo ahí le doy un consejo. Ajá. Yo generalmente uso el Grammarly. Grammarly. Para, sí, la aplicación para. Esa ya se la sugerí yo en el WhatsApp. Bájenla, ahí hay una extensión de Google Chrome. Exacto. Hay una extensión esa ayuda de Google mucho. Chrome, esa para escribir. Para escribir, porque, y si ya quieren, por ejemplo, editar un texto, no sé si ustedes tienen acceso a en sus trabajos o que les piden que editen textos grandes. El Grammarly lo que hace es una corrección de texto inmediata y le dice, esto no suena bien, tiene que ser así, por gramática, y le pone cuántos errores tiene uno, aún en la versión básica que no es pagada. Ya la pagada le dice de todo, hasta como que, miras, que como el tono de la carta, tal vez uno está muy serio, ¿verdad? Y quizá le quiere bajar, tiene que sonar más amigable, y entonces ya busca más palabras para uno decir, ¿cómo digo esto? ¿Verdad? Pero ahí usted está escribiendo full inglés, no es que lo va a escribir en español y esas cosas se lo va a poner en inglés. Igual, entonces, igual el mejor, la mejor recomendación es practicarlo. Ajá, practicarlo. A mí, de hecho, yo tengo un problema que yo hablo mucho con gente de Medio Oriente. Por mi trabajo. Oiga, Rogel. Y a ellos se les escucha bastante complicado el igual a los chinitos. Pero pues los se chinitos les por lo menos, diga que el chino se le entiende, porque como hablan raro, ¿verdad? Ellos hablan pausado, sí. Se les entiende más, pero los árabes, los de Medio Oriente, sí es triste entenderlos. Entonces, y hablan muy rápido. Hablan muy rápido y porque así hablan ellos su lengua.
Entonces, este otro para los avanzaditos, ¿verdad? Que quieren, pues sienten que les hace falta eso, pongan Netflix o el Prime o el que tengan, ¿verdad? Y este, por ejemplo, no debería de, pero bueno, este, pongan textos en español y oigan en inglés para ir viendo, ah, esta palabra no sabía qué era, ¿verdad? Ya sé que esto es esto. Bye. Primer nivel. Lo más que pueden durar así son 2 meses. Lo más, hasta mucho. Sí. Lo más, un mes tal vez, un mes. Ya de ahí pásense a la otra versión. Pongan un libro encima de los subtítulos. Y solo oigan inglés. Exacto. Y traten de adivinar qué está pasando, porque ahí tienen dos recursos, auditivo y visual. Tal vez no sepan el significado de la palabra, porque vaya, por ejemplo, aquí no está la palabra, el verbo eaten, pero se supone que de eso están hablando, de comida, ¿verdad? Entonces, eso se llama inference en inglés. O sea, inference es que usted adivine el, qué significa la palabra por el contexto de todo lo demás que usted está leyendo. Vaya, eso es lo mejor que le puede pasar antes de ir al diccionario o que se lo traduzca a Google. Eso es lo mejor que le puede pasar. Y si tiene un diccionario, no lo compre en inglés y español, cómprelo inglés. El que le puedo recomendar, Merriam-Webster. Merriam-Webster, ese es el que ocupa el Centro Cultural Salvadoreño y el que ocupa la Escuela Americana. Merriam-Webster, ahí se lo voy a poner en WhatsApp. Está en papel y también está así normal, ¿verdad? Lo pueden consultar en línea. Inglés a inglés, no inglés a español. Sino que, porque un diccionario, la función de diccionario es que le explica qué es, no traducir. Si le gusta la religión, ¿verdad? Y les gusta y se sienten motivados en esto, cómprense una Biblia inglés-español. Perdón, una Biblia en inglés, las venden. Una página le viene en inglés y la otra le viene en español, a la par. Ahí también pueden ver cómo se pronuncia, se dice. Y la lectura de la Biblia no es facilita, porque hablan de cosas así, su estilo bien, algo elevado, ¿verdad? No es lectura normal, no es lenguaje coloquial, que es como el que estas ponen aquí, ¿verdad? Que son situaciones de la vida normal, pues, o sea, ir a comer, ir a ver qué decide, qué comida, es normal, pues. En cambio ya la Biblia ya es una lectura un poquito más educada, unas palabras más rebuscadas. La otra es que tercera fase con Netflix, títulos en inglés, diálogo en inglés. Ustedes ya podrían hacer eso. Sí. O en teoría, deberían ver. Vean las películas de Harry Potter. Ajá, por eso, vean las películas de los niños. ¿Por qué? Vaya, porque a los niños usted no les habla rápido. Para que el niño comprenda, usted le habla pausado. Para que vea cómo, o sea, el niño está captando, como que es esponjita. Entonces, por eso les digo video de los niños. Cuentos, ¿verdad? Cuentos así, fábulas o cosas así, historias, ¿verdad? Tal vez cómics. Los cómics ayudan bastante también. Cuarto paso ya para que de verdad, full, ¿verdad? Sin títulos y solo inglés. Y en todo eso se pueden echar menos de 6 meses. Menos de 6 meses y tener acento nativo. Menos de 6 meses, pónganse a ver lo que ustedes quieran. Pues, o sea, hay unos documentales de Netflix que son muy buenos. De lo que ustedes quieran, hay varios documentales. Busquen algo que les guste. O también vean estos de comida. No me acuerdo cómo se llama el de comida en inglés. Hay uno en inglés. Que solo pasa comida todo el santo día. ¿Cómo preparan? Vaya, los chefs tienen lenguaje food. Normal. Ah, es food el food. Time. Es el Food Network. Thank you. El Food Network les puede ayudar bastante porque ahí, vaya, mientras el hombre va cocinando, hace pausas. O la mujer. Y menciona utensilios de cocina. Necesitan vocabulary. Vocabulario, ¿verdad? Ahí pueden aprender los cuchillos, la cacerola, las comidas, verbos. Se ocupa bastante. Quiero ver qué otra pueden utilizar. Discovery Kids. Pero el horario de la mañana, ¿verdad? El de los más chiquitos. Porque en la tarde ya empiezan con los de 10, como los de tipo 7 a 10. Y ya de ahí para allá ya es otra cosa.
películas, algo así del nivel de 5 a, no, de 7 a tipo 10 años pueden ver ustedes, si quieren practicar eso. Porque incluso yo me acuerdo que cuando veía con mis sobrinas, estaba este de, incluso en español, el Discovery Kids es bien educativo en ese aspecto. Empiezan con cápsulas de mi mamá me ama, mi mamá me mima, igual en inglés. Son los niños que están aprendiendo a leer de 5 a 7 en teoría, ¿verdad? Vamos a ver quién me dice un chat. Thanks, teacher. You're welcome. Quiero ver qué otra. Pues, las canciones no les aconsejo porque la gente, lo que las hace peor ahora. Si van a escuchar unas canciones, escuchen a Frank Sinatra. Él es el único de la pronunciación perfecta. El único cantante a nivel mundial. O Nat King Cole. Nat King Cole, Frank Sinatra. Los Beatles, teacher. That is British. Ese es británico, pero si quiera, puede. Pero la verdad es que, por ejemplo, esa de Yesterday. Ahí le va a oír Yesterday. O la Yesterday. Hablan bien, bien raro ellos. Un poquito, pues, o sea, y aún así en las canciones se les escucha. Pero sí pronuncian bien. Otro que pronuncia bien es Michael Bublé. Michael Bublé. Quiero ver qué otro que les pueda recomendar que pronuncie bien. Tal vez Celine Dion. Celine Dion tiene un inglés canadiense. Es un buen inglés. Si le gusta oír música, pues, o sea, y si no, escuchen canciones infantiles, las fáciles. Elmo tiene un montón. Las de Disney también, pero las sencillas, ¿verdad? Las de chiquitos, no las soundtracks, aunque son comprensibles. La Phil Collins, quiero ver todos los soundtracks de las de antes, ¿verdad? Y pónganse con las lyrics. Lyrics, así, L-Y, son las letras de canciones en inglés. Cuando ustedes quieran una canción y quieran ver la letra, lyrics. O pónganse ahí, no sé si les gusta cantar, el karaoke. Pónganse ahí a cantar a la par con la compu y ahí les va a aparecer cabal y cómo ir diciendo. O que vaya diciendo el artista, ¿verdad? La canción, pero es que lo que pasa es que a veces en las canciones ponen, por ejemplo, hay una canción de Starship que se llamaba antes que decía Nothing's gonna stop us now. Pero gonna es, no es buen inglés. O sea, gonna es como decir pues sí. No es eso, es pues sí. Entonces, pero lo hicieron así para que le rimara. Si la cantaran bien, decía Nothing is going to stop us now. Esa es la correct grammar. Pero como dicen gonna, ya no sirve. Peor ahora esos reggaetones y todo, horrible. O sea, deforman el idioma de una manera espantosa. Por eso es que el inglés no les recomiendo que lo hagan con canciones. Pero si lo hacen con ese tipo de cantantes, sí. Ellos sí van a aprender. Algún que otro British también. También los actores, algunos pronuncian bien, otros no pronuncian bien. Por ejemplo, ¿cómo se llama este morenito? Hay artistas, hay actores. ¿Es el Washington? No, el otro. Malcolm X. No sé. El de Malcolm X, quiere Meryl Streep, también pronuncia muy bien. Quiero ver de los que actúan. Keanu Reeves, más o menos. O sea, sí pronuncia más o menos así, pero le gana él. Por ejemplo, en Matrix le gana. ¿Cómo se llama el oráculo? El otro, el morenito. Morfeo pronuncia bien. Muy bien.
por la entonación y todo lo que hace, y su dicción es muy buena. Pero de ahí los demás quizás son average. Así que, bueno, ustedes van a empezar a ver, ¿verdad?, sus acentos y cómo pronuncian y todo, pero bueno, hay varias opciones. El único que les va a hablar como loro y les va a pronunciar bien es el Google. Y el Google ha mejorado también. Y ahí creo que tienen opción que le pongan el inglés americano. Si le ponen British, sí, pero bueno, están aprendiendo el americano, entiendo. A menos que tengan una necesidad especial de aprender el British, que es diferente. Por ejemplo, si quieren los Beatles, I'll give her all my love, it's all I do. En cambio en inglés, I'll give her all my love, it's all I do. El her es her, her. I'll give her all my love, it's all I do. Es más como polite, como más etiquetado. Se oye más como en buen español, más picky, ¿eh? Más picky, más elevado, diferente, es como, I forgot, you were here, así habla la reina, cuando se pone a hablar ahí, la lady y todas ellas, en cambio aquí, I forgot that you were here, y es diferente, es otra pronunciación, but if you want, or if you have a necessity that you want to learn, or if you like it, I don't know. I don't have any problem with that. Si eso les ayuda a aprender, delen. Pero sí, o sea, hay mucha gente que cuando yo estudiaba, me acuerdo que me decían de que de repente, eso sí es cierto, de repente van a empezar a escuchar las películas y las canciones y las van a entender. Así, sin esforzarse mucho. Las van a empezar a entender porque ya su oído, o sea, piensen, sueñen, respiren, coman en inglés. Solo así van a poder. Solo así, o sea, viendo inglés hasta en la sopa, porque si no es mentira. Es mentira, o sea, se lo tienen que meter día, tarde y noche para que lo puedan, para que su cerebro se acostumbre y empiecen a pensar en inglés ya no traducido. Ustedes ya no están traducidos. Yo ya lo vi. Ya son automáticos. Ya pasaron de eso. Varios pasaron de eso. Ya van en otro mundo. Ya van a la mitad. Okay, kids. Thank you, teacher. You're welcome. So, tomorrow we don't have class. You will be free. Remember to complete section 4 tonight, please. If you haven't not completed, you have a kind of 1 hour and a half to complete it. So let's see you next week, okay? Have a nice weekend and take care. Bye, teacher. Bye. Good morning. See you. See you.